Hola, muy buenos días. Estamos por comenzar este encuentro de la categoría infantil AA de la Liga ONEFA. Conferencia Infantil 2023. Estamos en la ceremonia de capitanes, donde los equipos representativos, tanto del equipo de Arizona Cardinals Guadalajara como el equipo de Bulldogs, están en el centro del campo como locales. Aquí en el campo Pepe Espinosa, casa de los Bulldogs, reciben los Bulldogs al equipo de Arizona Cardinals de Guadalajara. Debido a que es scrimmage, les ofrecemos una disculpa, ya que no tendremos roster, debido a que todavía hay números duplicados, o puede hasta que no haya números, o no sean los números correctos. Tomamos cualquier cosa, estamos aquí para brindarles la mejor transmisión que podamos dar. Así que los dejamos con estas imágenes de los capitanes y regresamos en un momento para la patada de kickoff. Y vamos a iniciar este encuentro ya. La primera serie ofensiva será por parte del equipo de los Cardinals. Sale la jugada, viene el acarreo por el centro, se cierran muy bien los espacios, vendrá segundo down. Entrará la segundo down, segunda y nueve, viene coreback, tiene la presión por el lado ciego, pero trata de zafarse y se mete dentro de la bolsa y escapa por el centro y corta por el lado derecho. Sigue moviendo las piernas, ya cruza cerca de la yarda 50 hasta que va a ser detenido. Gran escapada por parte del equipo de los Arizona Cardinals. Así que vendrá primera oportunidad, sale la jugada, pero la primera oportunidad será cerca de la yarda 35. Viene por el lado derecho y va a ser detenido ahí. Ya vendrá segunda oportunidad y el balón ya se está acercando cerca de la yarda 40 del territorio de los Arizona Cardinals de Guadalajara. Y entra ahora la segunda oportunidad, segunda y unas tres por avanzar. Coreback no le alcanza a entregar a su corredor, así que la hace personal, pero ahí llega número 30 y número 56 de los Bulldogs a detener la jugada. Entrará ahora posiblemente primera oportunidad, vamos a ver qué indican los oficiales. Pase, el pase es incompleto. Buscaban ahí a su receptor externo del lado izquierdo, así que termina ahí la jugada y vendrá tercera oportunidad. En cuarto down el equipo de Cardinals decide despejar el balón, se hace la simulación y vendrá ahora primera oportunidad para el equipo de los Bulldogs. Vendrá primera oportunidad para el equipo de Bulldogs cerca de su yarda 28 aproximadamente. Sale la jugada y viene por el centro. Sí, ahí tratando de explotar el hueco que se abrió. Sin embargo, también de último momento vuela un pañuelo. El castigo va a ser en contra del equipo de los Bulldogs. Ya se prepara el equipo de los Bulldogs, número 6 como quarterback. Sale la jugada, viene el engaño, viene el pase por el lado derecho, le pegan al quarterback. Desviado el pase es incompleto, así que termina ahí la jugada. Y viene la jugada por parte del equipo de Bulldogs, ya se zafa del primer contacto, número 30. Muy bien ahí por parte de este corredor, sin embargo ahí vemos que el tacleo efectivo de parte de Cardinals haciendo la labor defensiva e impidiendo que siga avanzando el equipo de Bulldogs. Se va a preparar el equipo de los Bulldogs, sale la jugada, quarterback lanza el pase, suelta por el lado izquierdo, el pase es incompleto, iba a ser gran atrapada por parte de este jugador del equipo de los Bulldogs. Sin embargo, ahí termina la jugada, vendrá nuevamente oportunidad para los. Y en cuarto down el equipo de los Bulldogs decide despejar,
se hace la simulación y viene primera oportunidad, pero para el equipo de los Cardinals. Así que vendrá segunda serie ofensiva para el equipo visitante. El marcador hasta el momento continúa 0-0 en este primer cuarto del encuentro. Sale la jugada y viene por el lado derecho el acarreo. Trata de buscar ahí por la banda, estirando la jugada lo más que pueda. Y termina ahí. Buen contacto por parte de ambos jugadores. Están prendidos. Viene ahora la jugada. Sale y viene el pase por el lado izquierdo. El pase es completo, número 9. Trata de cortar, trata de meterse. Y va a ser detenido por dos jugadores del equipo de los Bulldogs. Ya se prepara Cardinals, viene con una segunda oportunidad. Sale la jugada, viene quarterback número 10, lanza el pase ahí a la válvula de escape, pase completo, se quita uno, pero ya en el segundo contacto no pudo quitarse el segundo jugador de Bulldogs y vendrá cuarto down, de acuerdo a lo que nos dicen los oficiales. Viene cuarta oportunidad, se la va a jugar el equipo de Cardinals. Viene dobles del lado de dobles gemelos. Y van a pedir un tiempo fuera el equipo de Cardinals. Y sale la jugada, viene por el lado derecho. Trata de meterse y se va a meter y conseguir tal vez un par de yardas en el máximo avance. Así que no consigue cruzar esas cadenas y vendrá primera oportunidad, pero para el equipo de los Bulldogs. Sale la jugada, rola quarterback del lado derecho, pero se salva de capturarse. Buen movimiento por parte de este quarterback número 6. Se quitó a tres jugadores, sin embargo, llegaron más. La línea ofensiva no pudo contener más. Así que buen esfuerzo por parte del quarterback número 6. Sin embargo, van a ser detenidos atrás y será cerca de una segunda y 15 por avanzar. Khalil viene ahora segunda y 15 aproximadamente para los Bulldogs. Coreback saca la jugada y entrega a su corredor rápidamente. Ya se quita el primer contacto, sigue avanzando y buen movimiento por parte del equipo de Bulldogs. Y también buen tacleo en el linebacker que veíamos ahí por parte de los Cardinals. Así que entrará una tercera oportunidad, unas 5 yardas por avanzar. Viene ahora tercera y 5 aproximadamente. Viene una formación dobles del lado derecho. Formación en escopeta. Un corredor en el backfield. Pero es una formación dobles gemelos por parte del equipo de los Bulldogs. Coreback tiene la presión y le van a caer atrás. Detienen atrás al equipo de los Bulldogs. Gran trabajo defensivo por parte de los Cardinals. Viene cuarta oportunidad. Se la van a jugar. Viene una formación dobles del lado izquierdo. En escopeta coreback. Se bota para atrás, suelta el brazo, viene el pase por el lado derecho. Pase es incompleto. Dos defensivos sobre el core, sobre el receptor. No se lo pudo quedar, pero bien peleado por parte del receptor y los del perímetro del equipo de los Cardinals. Y ahora viene primero y 10, el acarreo por el lado derecho. Se abrió el espacio y aprovechó ahí el corredor, pero también fue detenido. Pero también con eso los oficiales nos indican que ya nos vamos al segundo cuarto del encuentro. El marcador continúa 0-0 en este encuentro. Y viene ahora nuevamente iniciando este segundo cuarto. Sale la jugada y viene por el lado derecho. Y ahora van a detenerlo atrás, número 80. Buena jugada por parte del equipo de los Bulldogs. Y viene ahora nuevamente la jugada por parte del equipo de Cardinals. Coreback busca receptor y van a ir largo. Viene el pase, casi interceptado. Un pase demasiado retrasado. Le echó mucho aire el coreback, pero con eso ya termina la jugada. Y sale la jugada por parte del equipo de los Cardinals, tratando de ir por el centro del quarterback, pero va a ser detenido por el frontal número 56 y el linebacker. Así que termina ahí, me parece que ya la
jugada y vendrá, me parece que ya primera oportunidad, pero para el equipo de los Bulldogs. Y viene primera oportunidad. Primer down para el equipo de los Bulldogs. Coreback y va a venir presionado por el frontal número 99 del equipo de los Cardinals. Así que ya con esto detienen atrás al equipo de los Bulldogs. Vendrá segunda oportunidad, segunda y largo. Sale la jugada, viene la entrega de balón rápidamente a su corredor y explota y sigue avanzando. Número 30, sigue hasta la yarda 40 ya del territorio de los Cardinals. Excelente trabajo en el juego terrestre. Y ahora viene primera oportunidad, ya estamos en territorio de los Cardinals. El equipo de los Bulldogs amenazando poco a poco. Viene formación dobles del lado izquierdo. Sale la jugada y viene por el centro. El acarreo, van a tratar de avanzar con puro poder de la línea ofensiva. Vendrá segundo down. Y viene segunda oportunidad, segundo down para el equipo de los Bulldogs. Sale la jugada y viene por el centro el acarreo, pero va a ser detenido, así que vendrá tercera oportunidad. Y llevámonos con el regreso después del tiempo fuera pedido por el equipo de Bulldogs. Espera que se coloquen los últimos jugadores. Sale la jugada y viene por el centro el acarreo. Sigue moviendo las piernas, coreback número 6. Y hasta que va a ser detenido y vendrá primera oportunidad para Bulldogs. Y viene ahora primera oportunidad para el equipo de los Bulldogs. Sale la jugada y viene coreback ahora número 23 por el lado izquierdo. Sigue avanzando, se puede escapar. Sigue hasta la yarda 5 y se va a salir cerca de la yarda 4-3. Gran esfuerzo por parte de este número 22 de los Bulldogs. Y va a venir un tiempo fuera pedido por el equipo de los Cardinals. Así que van a pensar mejor y ajustar en esta defensiva el equipo de Guadalajara. Sale la jugada y viene por el centro. Van a tratar de conseguir la anotación así. Vamos a ver qué indican los oficiales. Se van a quedar en la yarda 1. Y viene tercera oportunidad, pero van a pedir tiempo fuera ahora el equipo de los Bulldogs. Y sale la jugada. Ahí balón suelto. Lo recupera apenas el corredor, el coreback. Así que vendrá cuarto down para el equipo de los Bulldogs. En la jugada viene el pase por el lado derecho. El pase es incompleto. No logra quedarse con ese balón. Quiso sorprender el equipo de Bulldogs, pero termina la jugada y vendrá ahora primera oportunidad para el equipo de los Cardinals. Y va a venir primera oportunidad para el equipo de los Cardinals. Ya detuvieron en zona roja al equipo de Bulldogs. Vamos a ver si logran avanzar. Sale la jugada, viene el acarreo. Trata de seguir los bloqueos, pero es detenido. Así que solamente va a conseguir unas cuantas yardas y vendrá segunda oportunidad. Y también ya los oficiales nos van a indicar que solamente van a quedar 2 minutos de tiempo efectivo de este segundo cuarto. Sale la jugada y viene por el lado izquierdo el acarreo por parte del equipo de los Cardinals, intentando avanzar y van a mover las cadenas. Tendrá primera oportunidad, pero siguen teniendo menos de 2 minutos. El marcador continúa 0-0 en este encuentro. Se va a preparar, viene primera oportunidad y viene el acarreo por el centro. Sigue ahí avanzando y va a ser detenido. Así que vendrá segundo down. Segunda oportunidad para Cardinals. Es
Se prepara el equipo de los Cardinals. Formación dobles del lado izquierdo. Va por aire por el lado derecho. Izquierdo. El pase es interceptado. Y está a manos de este número 25 del equipo de los Bulldogs. Vendrá la primera oportunidad para el equipo de Bulldogs. Vamos a ver si en estos menos de 2 minutos logra conseguir algo. Tiene el balón en la yarda 32 aproximadamente del equipo de los Cardinals. Y ya está el conteo, ya solamente quedan 10 segundos para sacar la jugada. Tienen que salir en formación y colocarse rápidamente el equipo de los Bulldogs. Tiene una formación doble del lado izquierdo. Quarterback busca receptor. Lanza el pase. Va largo. Y va a ser interceptado ahora por parte del equipo de Cardinals. Recupera el balón. Y vendrá primera oportunidad para el equipo de Cardinals. Viene ahora. Primera oportunidad, sale la jugada, viene el acarreo, ya rompe el primer contacto, sigue avanzando por el centro, termina ahí la jugada y vendrá segundo down, pero los oficiales nos indican que ya nos vamos al medio tiempo con un marcador al momento 0-0 en este primer scrimmage de temporada 2023 de la Liga ONEFA, categoría infantil AA, así que regresamos en un momento después del medio tiempo. Y ya estamos de regreso a este tercer cuarto del encuentro. El marcador 0-0 para ambos equipos en este duelo de primer scrimmage de la temporada 2023 de las infantiles ONEFA, esta categoría infantil AA. La primera serie ofensiva será por parte del equipo de Bulldogs. Se va a preparar el equipo de Bulldogs, viene dobles del lado izquierdo. Sale la jugada y viene la entrega de balón y sigue avanzando. Número 30, cortando el primer plano y consiguiendo cerca de unas 6 yardas aproximadamente, tal vez un poco más. Vendrá segunda oportunidad. Y viene ahora segundo y 3 por avanzar. Segunda y 3. Coreback se bota para en escopeta. Coreback rola del lado derecho. Tiene la presión y va a ser detenido atrás. Va a ser detenido atrás el jugador número 6, coreback. Gran trabajo por parte de los frontales de la defensiva. Viene tercera oportunidad, tercera y 10 por avanzar. Dobles del lado izquierdo, coreback se bota para atrás. Busca receptor, tiene la presión, pero lanza el pase. Casi interceptado por parte del equipo de los Cardinals. Dejó ir esa oportunidad este jugador con casco verde. Y vendrá ahora cuarto down. Y viene ahora primera oportunidad, el balón está colocado en la yarda 46 del territorio de los Cardinals. Si viene el acarreo, se abre el espacio y busca por el lado izquierdo. Sigue avanzando por el centro hasta que va a ser detenido, pero cruza las cadenas, cruza el medio campo. Y viene primero y 10 para el equipo de los Cardinals. Y viene ahora primera oportunidad para Cardinals. Sale la jugada y viene la entrega de balón a su corredor número 10. Sigue avanzando por el lado izquierdo, pero se cerró muy bien la defensiva, los frontales del equipo de los Bulldogs, y van a detener atrás. Vendrá segundo down. Se va a preparar para sacar la jugada el equipo de los Cardinals. Viene dobles del lado derecho. Sale la jugada, viene la entrega de balón y viene su corredor, y llega ahí la ala defensiva del lado izquierdo, conteniendo muy bien a su ofensivo, y de repente se lo quita y lo taclea sin problema. Y ahora viene tercera oportunidad, tercera y 9 para los Cardinals. Viene una formación dobles del lado derecho, flex del lado izquierdo. Formación en escopeta, un corredor apoyándolo. Hace el engaño y viene el pase, van a ir largo, le pegan al quarterback y el pase es interceptado. Intercepción por parte de los Bulldogs y después de último momento vuela un pañuelo. Va a ser un castigo fall personal en bola muerta en contra del equipo de los Bulldogs, así que son 15 yardas de castigo y nos vamos a la primera oportunidad, pero iniciarán desde la yarda 11.
Viene primera oportunidad para el equipo de los Bulldogs. Viene una carrera por la izquierda, una resbalada. Y explota muy bien, tiene el espacio. Vuela también un pañuelo y sigue por la banda izquierda. Va a llegar a la 40, a la 30, a la 20, a la 15, a la 10, a la 5. Y va a ser touchdown, pero esperemos que indican los oficiales después de haber lanzado el pañuelo. Número 22. Y parece que el castigo va a ser en contra del equipo de los Bulldogs, echando a perder todo ese trabajo que hizo el número 22 y compañía. Desafortunadamente la desconcentración se dio a notar en esta jugada. Sí, el castigo fue en contra de Bulldogs. Así que viene nuevamente primera oportunidad y será primera y 12. El castigo se aplica en el momento donde fue efectuado, así que será primera y unas 12 por avanzar. Viene el acarreo por el centro con el quarterback número 6. Sigue avanzando y van a conseguir unas cuantas yardas. Vendrá segundo down. Y viene ahora segunda y unas 7 por avanzar. Sale la jugada, viene la resbalada. Número 22 sola por el lado derecho. Sigo viendo las piernas, llega el contacto y es detenido. Buen contacto por parte del linebacker, el equipo de Cardinals. Y vendrá tercera oportunidad. Y ya se prepara segunda oportunidad después del castigo. Segunda y 15 aproximadamente por avanzar para el equipo de los Bulldogs. Sale la jugada, quarterback lanza el pase a zona. Pase incompleto. Buscaban al número uno y vendrá tercera oportunidad. Viene ahora tercera oportunidad, tercera y unas 15 yardas por avanzar. Viene quarterback, saca la jugada. Viene el pase, va largo por el lado izquierdo buscando ahí a su receptor. Y el pase es incompleto, cerca de ser interceptado. Vendrá cuarto down. Y ahora un tiempo fuera pedido por el equipo de Bulldogs. Y en cuarto down solicitan una patada de despeje por parte del equipo de los Bulldogs. Y viene primera oportunidad para Cardinals. Cardinals viene por el centro tratando de avanzar ahí con el número 10. Consiguen unas cuantas yardas, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, segundo down. Segunda y 5 aproximadamente para los Cardinals. Viene el movimiento del lado izquierdo. Entregan a su jugador número 41, trata de hacer varios cortes, pero va a ser detenido. Sin embargo, consigue un par de yardas, vendrá tercera oportunidad. Viene ahora tercera oportunidad, tercer down, tercera y 3. Sale la jugada, viene por el lado derecho, número 10 nuevamente. Se deja ir y ahí el tacleo cobija prácticamente haciéndose efectivo. Y parece que consiguen la primera oportunidad del equipo de los Cardinals. Y viene ahora primera oportunidad, primero y 10 por avanzar. Viene el movimiento del lado izquierdo, pero tiene la presión. Quarterback decide mejor hacer la personal. Buen contacto, se escuchó hasta aquí. Y limpio el contacto, pero también con esto nos indican que nos vamos ya al cuarto del encuentro. Así que regresamos en un momento. Vámonos con el cuarto, marcador continúa 0-0. Segundo down para el equipo de Cardinals. Segunda oportunidad. Viene la jugada y viene por el centro. Se abre el espacio, busca, sigue avanzando y se va a quedar corto. Se va a quedar cerca de la yarda 2 o 3. Primera y gol para el equipo de los Cardinals. Y ahí hay un jugador lesionado esperando que se encuentre bien. Ya va la atención médica. Así que esperemos sea atendido y regrese pronto el jugador del equipo de los Bulldogs. Sale la jugada, viene el acarreo número 41. Se va a meter, vamos a ver. ¡Ay, balón suelto! Y vamos a ver quién recupera ese balón. Recupera el equipo de los Bulldogs. Recupera de último momento la defensiva haciendo su trabajo. Desafortunado el juego del equipo de los Cardinals. Tenía
el touchdown a 2 yardas casi en sus manos. Primera oportunidad para el equipo de los Bulldogs. Sale la jugada, viene una resbalada por el lado derecho y tiene buenos bloqueos, sigue por la banda derecha, sigue avanzando y va a ser detenido y sacado del campo cerca de la yarda 25. Primera oportunidad, ya salen de esa zona complicada el equipo de los Bulldogs. Primera oportunidad nuevamente, viene nuevamente la resbalada por el lado derecho, pero ahora sí ajusta muy bien a la defensiva, pero se les va el primer tacleo, número uno ahora en el acarreo. Vendrá segunda oportunidad. Ya se prepara el equipo de los Bulldogs, entregan el balón y vienen por el centro con el número uno. Sin embargo, termina ahí la jugada y vendrá tercera oportunidad. Viene la jugada y viene la entrega de balón. No, es un engaño y viene quarterback, se queda con el balón por el lado izquierdo. Sigue avanzando por la banda, estira la jugada más que puede, sale del campo de juego y consigue mover las cadenas. Primero y 10 para el equipo de los Bulldogs. Primera oportunidad. Viene la jugada por el lado derecho, número uno, sigue avanzando, estirando la jugada y ya se quitan los contactos y sale del terreno de juego. Y marcaban ahí un tacleo a destiempo, ahí la tribuna quejándose con todo, y vendrá primera oportunidad para los Bulldogs. Viene ahora primera oportunidad, primero y 10 por avanzar. Sale la jugada, viene el engaño y rola, quarterback número 6, sigue avanzando, la va a hacer personal, sigue por la banda, ya sale del terreno de juego. Muy bien leído este número 6 y van a mover nuevamente las cadenas. Quiere conseguir los primeros puntos en el marcador ya en este último periodo. Y ahora viene primera oportunidad, primero y 10, y el balón está colocado en la yarda 27 del terreno de los Cardinals. Quarterback un centro un poco alto, pero tiene por el lado derecho, lanza el pase y los van a castigar. No había nadie donde se encontraba ahí el pase, así que van a marcar la captura. Y vendrá segunda oportunidad para los Bulldogs. Viene segunda oportunidad, sale la jugada, viene la resbalada, número uno por el lado izquierdo. Y va a ser detenido atrás, va a ser detenido atrás por estos jugadores. Me parece que fue el número 99 del equipo de los Cardinals. Viene quarterback, se bota para atrás, tiene la presión y nuevamente le van a caer atrás. Y me parece que nuevamente el número 99 está que arde en este cuarto. Ya se aleja más el equipo de Bulldogs, ya estaba cerca de la yarda 27 y vendrá tiempo fuera al parecer, ¿no? Y en cuarto down decide despejar el equipo de los Bulldogs y vendrá primera oportunidad para el equipo de los Cardinals en su yarda 25. Sale la jugada, se bota para atrás, viene el pase, va largo, incompleto, quedó muy corto y van a volar un pañuelo en el campo. Vamos a ver qué acaban marcando los oficiales. Sí, van a marcarle un castigo al equipo de los Bulldogs. Los oficiales también nos indican que quedan 2 minutos de tiempo efectivo. Viene la jugada y el pase es largo. El pase es incompleto. Y viene segunda y 10, sale la jugada. Viene por el lado derecho, número 10. Y va a tratar de quitarse varias tacleadas, pero va a ser detenido. Vendrá
tercera oportunidad. Tercera oportunidad, busca receptor, lanza el pase, incompleto, cerca de ser interceptado. Buena labor por parte del equipo de los Bulldogs. Viene por el lado derecho el acarreo, pero va a ser detenido atrás. Viene segundo down, segundo y largo para el equipo de los Bulldogs. Sale la jugada y viene por el lado derecho, el pase es completo y tiene ahí espacio, sigue por la banda, pero lo van a sacar del terreno de juego. Vendrá tercera oportunidad, no va a ser suficiente para conseguir el primer down. Viene tercera oportunidad, sale la jugada, quarterback tiene la presión, rola un poco y sigue presionando la defensiva, lanza el pase, pase completo. Ahí parecía una pequeña pantalla, pero ya los oficiales nos indican que vamos a dar por terminado el encuentro. Marcador final, 0 para el equipo de Cardinals. Arizona Cardinals de Guadalajara, 0 para el equipo de Bulldogs Valbuena. Así que en un encuentro muy cerrado vamos a dar por terminado y los dejamos con esas últimas imágenes. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió en esa transmisión, a la gente de Guadalajara, a la gente de Bulldogs. Muchas gracias a toda esa comunidad donefa que nos estuvo apoyando y checando aquí en la transmisión.